Irma Erendira Sandoval Ballesteros, propuesta para ser la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hará ajustes al Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, para modificar los métodos de selección de cargos al mismo, y sumar a las autoridades electorales dentro de este andamiaje institucional. Queremos proponer de manera respetuosa una revisión conjunta y a profundidad del modelo de designación de las cabezas institucionales de este mismo sistema, el SNA, para asegurar una verdadera independencia política en primer lugar, y jurídica, que haya un equilibrio en la impartición de justicia rumbo al combate a la corrupción y a la eliminación de la impunidad, dijo durante su participación en el 7 Semanario Internacional Retos de las Políticas Anticorrupción. También comentó que darán seguimiento a la implementación del SNA, ya que hasta el momento ha sido una quimera debido a la falta de voluntad política para su aplicación. Sandoval Ballesteros comentó que aprovecharán para incluir en el SNA el tema electoral, esto para castigar a quienes cometan actos de corrupción electoral, y evitar así los fraudes o que los partidos se aprovechen de quienes tienen menos para comprar su voto. Proponemos corregir el hierro que desvincula el Sistema Nacional Anticorrupción con la estructura electoral, a las instituciones relacionadas con el ámbito electoral. No está considerado ni el INE ni la FEPADE, ni todo el diseño que tiene que ver con la operación de la democracia, aseveró durante su concurso. Otras de las propuestas del nuevo gobierno es la persecución de los actos de corrupción por medio del fomento de la denuncia a través de la denuncia interna, con la cual incentivarán a que los mismos burócratas denuncien con la garantía de protección laboral de quien la presente y con diferentes estímulos. Sandoval también adelantó que pondrán en marcha una evaluación a los burócratas para dar de baja a aquellos que por algún acto de nepotismo o corrupción llegaron al cargo, lo cual va en detrimento del interés público, y con ello, de paso, podrán poner en marcha un verdadero servicio profesional de carrera. Sobre la propuesta de reducir el número de trabajadores en el gobierno federal, Sandoval Ballesteros dijo que no se trata de afectar a la gente. Te puede interesar, Aeroméxico dice que no aumentará su oferta salarial a